todas las bandas empezamos a agarrar temas así y empezamos a hacer una fusión, a adaptarlas. Eso fue lo que hizo que las tecnobandas, lo mismo que hizo Duranguense cuando salió, a que se agarraron agarrando todos los las temas. Las baladas y... Eso es muy de la tecnobanda, ¿verdad? Sí, es correcto. Mira, en los tiempos de cuando se lanzaron las tecnobandas, todas las tecnobandas, por ejemplo, la banda, ¿cómo se llamaba de acá de Estados Unidos? De las que empezaron a hacer todo ese tipo de temáticas de los 80, de los 60, las adaptaban a la tecnobanda y funcionaron. Sí, Vallarta Show, la de Provócame. Provócame, ¿no? También la hay otra banda de un tema muy importante. Banda Toro, la Muerte de Chicago. O sea, todas las bandas empezamos a agarrar temas así y empezamos a hacer una fusión, a adaptarlas. Eso fue lo que hizo que las tecnobandas, lo mismo que hizo Duranguense cuando salió, a que se agarraron agarrando todos los las temas. Las baladas y todo, las adaptaban. Las adaptaban. Así fue como funcionó esto. Entonces, ahora, esta canción de Jinetes en el Cielo, cuando se lanzó, aclarando, se lanzó, y nosotros la soltamos, le hicimos en homenaje. Después salió la idea de hacer homenaje a los jinetes ya fallecidos en lo que es el jaripeo ranchero. Sí. Pusimos ahí en el video, hicimos una monta real con un allá en el Capumo Nayarit, estaba lloviendo, fue como en esos tiempos, fue en verano, estaba lloviendo y bajo la tormenta hicimos las tomas. Hicimos todo eso. Como anécdota, le contaba el otro día a unos compañeros que nos estábamos recordando que cuando se hizo ese video de Jinetes en el Cielo, duramos, si no mal recuerdo, 2 o 3 días. Porque no nos dejaba la tormenta. Ajá. O se iba la luz. Ajá. Y yo dije, varios dicen, bueno, está todo en contra. Y fue donde dijo el padrino Ramón, dice, esto va a funcionar, dijo, porque por algo claro. Se nos está poniendo difícil. Se los juro que querían grabar las tomas de la monta y se vino un aguacero que yo dije, esto es un diluvio. Y luego después que estábamos grabando, si se fijan las tomas donde sale la banda, es un día diferente, es en un lugar diferente porque no pudimos hacerlo. Y también ese día se fue la luz y todo. Pero digo, es porque va a funcionar. Esto va a ser algo bueno. La creencia de la vieja escuela así era. Así era, la creencia de la vieja escuela es, si algo se opone dentro de tu proyecto, es buena señal. Por ahí va. Yo tengo otro tip. Cuando yo escucho una canción y me la ponen así al oído y se me enchina la piel, dinero, sí. Digo. Se lo juro. ¡Wow! Se lo juro. ¡Buen punto! Se lo juro. Esa es la y señal, es cierto. El dinero. Se lo juro y es cierto. Sí. Es más, hay gente viva que está viva y que yo les he dicho, hey, mira cómo se me puso la piel, mira. ¿Qué? Dinero. Y a los días, oiga, de ventazo, así, bien posicionados y cobrando un chingo de la nada. Así. Qué padre, ¿no? Digo, la visión sí, que tiene y también sí, en este asunto de la música, la visión que tiene para las adaptaciones, ¿no? Mira, de tantas y tantas canciones. Esa canción, cuando le hicimos esa adaptación, yo hago así, hicimos el como que si están los jinetes, lo que hacen, su ritual que hacen cuando están hincados y haciendo la cruz en la tierra y todos así, o sea, hicimos toda la faramaya porque dicen, ah, viejo ridículo, le puso mucha crema a los tacos. A mí me dicen en Facebook, se fue sola, ya lleva más de 3 millones de reproducciones. ¡Wow! Lleva más de 3 millones. Y la gente le tira. No, me tira bien gacho. Está mejor el de la de fulana. Bueno, y yo le pongo, me divierte. Y yo me río, o sea. Pero la versión, la adaptación es de ustedes. Sí, entonces, el otro día, en la polémica ahí, yo de todo le saco provecho. En la adaptación empiezan unos, oye, empezó a tirarme, no, ese guitarrista vale para pura madre, que no, que fulano es más chingón y que sabe qué, viejo ridículo, nomás, tan viejo que está el cabrón. Y el otro, pero escribió bien feo, con falta de ortografía, así todo un cochinero, y le contesta otro que también estaba tirándome, hey, oye, güey, dice, ¿sabes qué onda? Pero me enfadaste con tu escritura, es más, me dolió la vista. Se agarraron peleando ellos dos. Entre ellos. Y le dije, ey, y me meto yo. A ver, aquí la bronca no es para ustedes,
aquí el asunto, los reflectores no son para ustedes, son para el vato que le anda regando, que hizo la canción. Así es de que... No se andan peleando entre ustedes. No se vale. Tírele porque los reflectores son para acá, no para ustedes. Y sueltan, los vatos pusieron, me divierte, dice, a este le vale madre. O sea, claro. No lograron hacer su cometido, pero a nosotros nos está prendiendo. Y está bien activa, ¿eh? Y ahí la pueden checar, digo, sí está muy interesante